Cada vez que publicamos un proyecto en redes sociales, siempre todo el mundo nos pregunta de dónde son las cosas, de dónde sacamos los muebles. Hasta ahora no habíamos podido compartir este dato, por eso decidimos ir a una tienda para poder llegar con nuestros muebles a la casa de cada uno de nuestros lectores. Para crear un mueble, lo primero que hacemos es pensar en el usuario. Posteriormente lo diseñamos en 3D para poder tener una imagen o un concepto total. Lo arreglamos, podemos ver qué va bien, qué va mal. Ya cuando estábamos todo ok, el modelista después lo desarrolla. La gracia en realidad de los muebles nosotros es que al estar hecho de madera, en realidad es un mueble que en realidad te va a tener que aburrir y lo va a tener que vender por internet, en realidad para poder cambiarlo. Entre medio de este proceso está toda la elaboración, el tema de no ocupar tornillos ni clavos, hacemos toda la usanza antigua, que tiene que ver con el tema del tarugo, con la fría, machimbrado y eso que pasa. Y estamos enfocados a que la cosa en realidad sea así, por eso ocupamos hartas maderas secas en cámara, en realidad nos aseguramos de que el porcentaje de humedad sea el preciso, que ojalá no supere, no sé, por el 18% de humedad. De verdad espero de todo corazón que nuestros lectores valoren mucho el trabajo que hemos hecho porque ha sido con mucho cariño y ojalá que puedan utilizar alguno de nuestros diseños en sus casas.